¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer saludaros. Estábamos hablando de cuál es la estrategia que está siguiendo la izquierda con este tipo de cuestión y cómo, tú eres experto político, cómo ha conseguido, bueno, yo no sé si ha conseguido, pero desde luego lo está intentando conseguir Pablo Iglesias darle la vuelta a una historia. Él patrocina una kale borroka que apedrea a Vox, él patrocina una kale borroka que con los movimientos pro Pablo Hasél la hemos visto actuar, que apedrean, que dejan agentes heridos, que generan disturbios por todas partes, terrorismo callejero, y en estos momentos utiliza la amenaza y utiliza el debate para darle la vuelta y él se convierte en el regalador de carnés de demócrata y de pacifista. Sí, yo estoy convencido de que dijera casi lo que dijera Rocío Monasterio, él tenía una estrategia de choque para monopolizar el debate, para monopolizar estos días de campaña, porque lo que nos está diciendo es que Unidas Podemos en estas elecciones está en franjas de voto de lo que tenía Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Está casi que no entra en la Asamblea de Madrid. Entonces, es intentar ahora mismo generar titulares con lo único que podía generar titulares. Era este encontronazo. Y en este caso puede ser que Rocío Monasterio se lo sirviera en bandeja. Ese es el gran debate, porque a este señor podemos elegir los cortes, tendríamos horas y horas de cortes. Podéis elegir, es que se puede hasta hacer una votación, el que más os guste, el de la guillotina, el de asaltar capillas, el de... ¿Cuál os gusta más? El de la ricotaberna... Rubén, el de ir de cacería a Segovia por los fachas que deambulan en las tertulias de derechas... Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Rubén, ¿tú crees que le va a funcionar esta estrategia? ¿Que esto puede dar un vuelco a lo que estábamos viendo ya en las encuestas sobre el 4M? Bueno, él está en el límite. Es que está en el límite. Estamos en un momento en el que está en el porcentaje de voto de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid. Entonces, ahora mismo sí que le puede ayudar a movilizar a una parte de su potencial electorado. Porque estas cosas que están diciendo de que si nos vamos a ir al 80% de movilización, lo vamos a ver el día 4, pero yo lo veo bastante más abajo. Por debajo incluso, no me lo creo, no me lo creo. Lo vamos a ver el día 4, a lo mejor me equivoco, pero estas elecciones, como cada vez sabe más gente, son unas elecciones que solo van a, el resultado solo dura año y medio, porque la Asamblea de Madrid se constituye ya en junio y en marzo de 2023 vuelve a quedar disuelta. Sí, sí. Entonces, están jugando con los madrileños para hacer una batalla de política nacional. Por cierto, Rubén, un pequeño detalle que le habrá pasado desapercibido a mucha gente. Hasta ahora se estaba hablando de medidas contra el COVID, se estaba hablando de subidas o bajadas de impuestos, se estaba hablando de crear o no crear más hospitales, se estaba hablando de libertad educativa o no poder elegir el centro educativo. A partir de ahora estamos hablando de las amenazas de Pablo Iglesias. ¿Ese es el core, ese es el objetivo en estos momentos de estas elecciones? Es eso, y que al final a los madrileños nos hurtan dos debates en los que se podían hablar de esas políticas, precisamente. Se hurtan dos debates por la decisión tanto de Pablo Iglesias como de Íñigo Errejón. El dúo está de vuelta al final. Es este dúo el que está decidiendo la estrategia de la campaña. Y esa es la pena, que no se puede hablar de lo que va a pasar en Madrid para el próximo año y medio, que es de lo que se trata. No se puede hablar de esto porque en este caso ha sido Pablo Iglesias el que ha condicionado. Y quiero recordar además especialmente que es que lo que ocurrió en la SER es que después estuvieron una hora haciendo debate normal hasta que unos asesores le dijeron al señor Gabilondo y a la señora García: oye, nos están poniendo muy mal en las redes, nos están poniendo muy mal en algunos sitios, vamos a cortar. Eso también hay que contarlo, que siguieron el debate como si no pasara nada. Bueno, se ha ido Pablo Iglesias, a nosotros nos da igual. Y una hora después, tras un corte, tras hablar con sus asesores, es cuando deciden cómo va a ser esta última semana de campaña. Eso es importantísimo, Rubén, porque yo luego vi los titulares de algunos medios de comunicación y decían: se levantaron todos ante el bochorno generado. ¡Mentira! Porque no podían permitir... Claro, y es mentira, estuvieron ahí sentados, exacto. Calentando la silla y hablando ante el micro. Y les importaba exacto. Un soberano comino lo que hubiese ocurrido con Pablo Iglesias. Así es, así es. Entonces, esa es otra de las claves. Lo que pasa es que de ver el debate en su totalidad y escucharlo, que lo hace mucha menos gente, que la gente que veía en el horario de máxima audiencia lo que finalmente sacaron en los principales telediarios, pues claro, es que la película también ha sido completamente distinta. Y eso es lo que hay que contarle a la gente, que están al final jugando con nosotros. Totalmente. Entonces, ese es el problema. Rubén, ese es el problema. Te voy a pedir que te mojes, saca el gorro de piscina y las gafas de bucear. Vale.
¿Tú crees que esto modifica el resultado que estamos viendo en las encuestas? Es decir, que haya una mayoría de centro-derecha a derecha para la gobernabilidad de Madrid. Pues está muy difícil, está muy difícil. Yo lo que sí que digo es que la participación, aunque la pueda subir por esto, no va a ser tan alta como que nos están diciendo. Además, lo que están publicando es, bueno, vamos a publicar todo más o menos lo mismo y así si no sale como decimos, pues todos nos hemos equivocado. Es una de las maneras de enfocar esto, ¿no? Entonces, hay un efecto que es muy importante tener en cuenta y lo debe tener en cuenta la gente. Es el efecto Madrid en pie, que puede ser ahora el efecto que pase con Ciudadanos. Si Ciudadanos se queda por debajo del 5,00, puede ser que la suma de Partido Popular y Vox se quede en 68 escaños. Entonces, lo que conviene al bloque es... La absoluta son 69, déjame que se lo recuerde a la gente. Exacto, exacto, exacto. Entonces, hay muchas variables. Aquí hay dos partidos que hasta este debate tenían el escenario muy complicado. Ciudadanos y Unidas Podemos. Si finalmente entrasen los tres de la izquierda y no entrase Ciudadanos, puede ser que ha ido haciendo una campaña hacia arriba, puede ser que se diera ese efecto y que se quedase la cosa un poquito más complicada. ¿Tú crees, Rubén, que hay posibilidades todavía de que Podemos no pase ese corte del 5%? Sí, porque ya de lo único que está bebiendo electoralmente es de eso, de lo que era Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, de la Federación de Madrid, que se cargaron. Es que ya no tiene más. Entonces, no tiene dónde sacarlo. Eso ocurrió en el año 2015, la mayoría absoluta con Ciudadanos de Cristina Cifuentes, ese bipartito que no entra Ciudadanos, es ese bipartito de apoyo, fue un gobierno monocolor de Cristina Cifuentes, ocurre porque Izquierda Unida no entra en la Asamblea de Madrid. Rubén, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Bueno, pues quiero que veamos, y es verdad lo que decía Rubén, dice, podíamos estar toda la noche sacando los cortes.